Amada novia terrenal. Malaquías 4 es palabra de Dios, y ha producido conforme a su género. Nosotros, su novia. Esto es el Espíritu Santo, la persona de Jesucristo en acción, establecido en nuestros corazones. Nosotros somos vivificados por toda palabra que Él habló, porque mis ovejas oyen mi voz, a un extraño no seguirán. Qué maravillosos han sido estos últimos meses, siguiendo al profeta en Jeffersonville. Dios ha estado hablando por medio de su poderoso ángel y alimentándonos con su alimento almacenado de su pequeño almacén en todo el país. Es maná escondido solo para su novia. Con cada mensaje que escuchamos, tenemos compañerismo y nos regocijamos el uno con el otro. Yo sé que he escuchado antes estos mensajes tantas veces, pero nunca los he escuchado como ahora. Es verdaderamente una fuente de agua viva borboteando dentro de nosotros. A duras penas podemos contenernos. Es de lo único que queremos hablar. Nunca hemos estado más seguros en nuestras vidas de quiénes somos y hacia dónde vamos. Ya no hay más dudas. No lo sé. He hecho tantas cosas terribles en mi vida. Le he fallado al Señor tantas veces. Parece que siempre me equivoco. No más de andar esperanzados. Realmente espero que yo sea un hijo de Dios. Quiero serlo. Oro para que yo lo sea. Esos días se acabaron. Ahora sabemos. Gloria a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dios nos ha estado hablando directamente por su voz en las cintas, diciéndonos una y otra vez, yo estoy en ustedes, ustedes en mí, nosotros somos uno, yo los escogí desde antes de la fundación del mundo, ustedes son carne de mi carne. Hueso de mi hueso. Qué mensaje tan perfecto que Dios nos habló el domingo al decirnos que este mundo en el que vivimos no es nuestro. Es el Edén de Satanás. Cómo él engañó a Eva en el principio para que cuestionara y dudara solo una palabra. Ella se quitó el velo santo de Dios y se puso un velo de conocimiento. Entonces sus ojos fueron abiertos y ella supo que estaba desnuda. Satanás pervirtió la palabra original y ahora la ha cegado y está nuevamente desnuda y no lo sabe. Ella ha llegado a ser la reina de Satanás y esta tierra es su reino del Edén. Este domingo, nuestro novio celestial quiere recordarle a su novia terrenal dónde está nuestro futuro hogar y cómo será. Mi amada, ahora que te he dicho todo acerca de este mundo y cómo es el Edén de Satanás, Quiero decirte una vez más acerca de tu futuro hogar conmigo. Quiero contártelo con todos los detalles. Sé que me has oído hablarte de eso muchas veces, pero solo espera. Esta vez va a ser como si nunca me hubieras oído hablarte antes. Yo quiero profundizar en los detalles. Quiero revelarte que estás en mi voluntad perfecta permaneciendo con mi palabra y mi profeta. Quiero darte un tipo de lo que estás haciendo hoy como un tipo perfecto de la nueva ciudad en la que estarás viviendo. Vamos a entrar en algo profundo. Te dejaré caer una pepita. Yo sé que la captarás. Estarás viviendo en esa ciudad conmigo. Mi profeta vivirá al lado tuyo. Él será tu vecino. Caminarás por esas calles de oro y beberás de mi fuente. Caminarás en los paraísos de Dios, con los ángeles cerniendo sobre la tierra y cantando los himnos. Ustedes serán las joyas en la corona de mi profeta. Ustedes brillarán más que cualquier cosa en el mundo en ese día. Hay tantas cosas que quiero revelarles el domingo. ¡Qué día tan maravilloso pasaremos juntos! Él tiene tanto almacenado para nosotros en las próximas semanas, si es que no viene por nosotros antes. Semana tras semana, diciéndonos quiénes somos, a dónde vamos, cómo será allá. Él nos guiará a la semana de Pascua más gloriosa que jamás hayamos tenido, llena solamente de alabanza y adoración a Él. Qué tiempo tan emocionante. Estamos viendo la profecía cumplirse ante nuestros ojos. Vemos la palabra manifestándose en nosotros. Su venida podría ser en cualquier momento. Estamos parados en la puerta con el ramo en nuestras manos. Podemos oír los caballos galopando y escuchar la arena bajo las ruedas. La antigua carreta se detendrá muy pronto saltaremos de la puerta de este viejo cuerpo y volaremos a sus brazos. Él nos mirará y dirá, todo ha terminado, cariño, te llevaré ahora a tu futuro hogar. Están invitados a formar parte de los días más grandes que el mundo haya visto jamás. Aguiluchos se reunirán de alrededor del mundo para oír la voz de Dios hablar a su novia y contarle todo acerca de el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Sermón predicado el a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. El hermano Joseph Brannan Recordatorio. No se olviden del horario de verano.